Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Portela en un nuevo programa de Más que tu médico, como todas las semanas, llevándote la salud a tu casa. El día de hoy vamos a tocar otro tema interesante, como todas las semanas. Vamos a hablar sobre trastornos de conducta en niños y adolescentes y estará a cargo pues del doctor Juan Carlos Ocampo Segarra. Él es médico psiquiatra del Hospital Guillermo Almenara. Es especialista, tiene una subespecialidad en niños y adolescentes. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a conversar y vamos a indagar y enterarnos de cuáles son las alteraciones, en este caso, de la conducta de los niños y adolescentes y cómo podemos solucionarlo. En un momento regresamos con este interesante tema. No te muevas, ya regresamos. Encontramos en el siguiente bloque tu programa Más que tu médico, como todas las semanas, llevándote la salud a tu casa. El día de hoy vamos a tocar otro interesante tema, como todas las semanas. Vamos a hablar sobre trastornos de conducta en niños y adolescentes. Y para hablar sobre este tema hemos invitado al doctor Juan Carlos Ocampo Segarra. Él es médico psiquiatra, trabaja en el Hospital Guillermo Almenara. Él tiene una subespecialidad en niños y adolescentes. Es un docente universitario, trabaja en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con él vamos a estar conversando y preguntándole sobre los temas interesantes en este caso, qué es un trastorno de conducta y cuándo debemos tratarlo como un problema de salud en nuestro medio. Doctor, bienvenido a nuestro programa, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Su saludo para todos los que nos están viendo en estos momentos. Muchas gracias por la invitación, gracias a todo tu equipo organizador y saludos a toda la teleaudiencia en todos los rincones del país. Y para comenzar el programa y al hablar de este interesante tema, ¿qué son trastornos de conducta en niños y adolescentes? Muy bien, un trastorno de conducta es aquel patrón de comportamiento que presenta un niño donde la característica fundamental es la alteración de la norma. ¿Qué comprendemos por la norma? Aquellas reglas, órdenes que tienen que ver con el contexto donde vivimos, que puede ser la familia, que puede ser el colegio o que puede ser nuestra sociedad. Y esos trastornos de conducta, lo hemos clasificado para hablar el día de hoy en niños y adolescentes, ¿se ve con frecuencia en nuestro medio en los últimos tiempos? Sí, el trastorno de conducta es frecuente, se aprecia sobre todo desde la edad de 5 años, se caracteriza porque los niños comienzan a mentir, a presentar conductas de agresividad, incluso en casos más graves pueden presentar conducta de daño a la propiedad de otros, incluso a seres vivos como los animales, y eso va acrecentándose con el correr de su crecimiento. Y puede incluso agravarse en la etapa de la adolescencia con el consumo de sustancias o exposición a situaciones de riesgo a su salud. ¿Puede ser el inicio de un trastorno más grave en el futuro? Sí, efectivamente. El trastorno de conducta que no es bien atendido podría complicarse, como por ejemplo lo que te estoy comentando, consumo de sustancias. Pueden comenzar a consumir alcohol, marihuana, tabaco o de repente también tener conductas en las cuales presenta mucha exposición a los videojuegos que terminan perturbando su crecimiento y su desarrollo dentro de la familia o dentro de su etapa escolar. ¿Cómo diferenciamos un problema de conducta con un trastorno de conducta? Un problema de conducta son comportamientos que va a presentar cualquier niño. Por ejemplo, si un niño miente en alguna ocasión o si un niño rompe algún vidrio o algún cristal, tiene un problema de conducta. ¿Qué lo vuelve trastorno de conducta? Es cuando esto se vuelve reiterativo, cuando esto se vuelve grave, cuando dura por mucho tiempo y cuando causa un profundo malestar a su entorno.
Entonces, ese patrón en el cual una persona comienza a causar destrucción, daño, perjuicio a sus coetáneos, a las personas de su misma edad, a sus compañeros del salón, a sus padres de familia, y dura por más de 6 meses, entonces se ha vuelto un trastorno de conducta. Y muchas veces nos equivocamos porque dentro de los familiares podemos tratar un problema de conducta que se va a convertir en un trastorno, probablemente con correcciones de que los padres puedan originar la violencia en los niños, ¿no? O sea, te estás portando mal y ¡pum!, ¿no?, su castigo, y no sabemos que tiene otro problema. Mira, lo que tú acabas de decir es fundamental y es muy importante. Cuando nosotros no sabemos a qué estamos enfrentando y confundimos a veces incluso problemas de conducta con un trastorno de conducta, recurrimos a un medio que nuestra cultura a veces en forma tradicional lo promueve, que es el castigo. El castigo. Y muchas veces ese castigo físico lo que va a hacer es generar mayor daño a esa persona, porque no solamente ya es juzgado por su comportamiento, sino sobre eso es castigado físicamente, generándole dolor, miedo, inseguridad, y esto se vuelve un círculo vicioso que termina en agravar el trastorno de conducta. Y estamos frente a otro problema más grave. Más grave, que más puede grave. Complicarse con maltrato infantil, sí, o con cuadros tipo depresión. Por eso es importante, el fin de nuestro programa es prevenir a la población sobre ciertos problemas en la salud del ser humano, ¿no? Y este es un tema importante porque muchas veces los padres no tienen conocimiento y recurren a otros sistemas probablemente que en el tiempo antiguo se han empleado, ¿no? Y esto va a crear pues resentimiento, va a crear de repente frustración en el niño, que luego va a ser adolescente y puede traer unas consecuencias funestas, como lo manifestaste hace un momento: consumo de droga, agresiones a compañeros y todo lo demás, ¿no? En este caso, ¿qué clase de trastorno de conducta y qué características tiene? Hay varios tipos de trastorno de conducta dependiendo de la edad. Por ejemplo, hay el trastorno negativista desafiante, que se caracteriza por presentarse en niños de menor edad, generalmente entre 5 a 10 años. Usualmente el niño confronta la figura de autoridad. ¿Y quién es la figura de autoridad? El profesor, la mamá, el papá o un adulto. Y el niño se niega a seguir sus órdenes, sus indicaciones, aparece el popular: no quiero, no lo hago, no, no, no. Y el niño comienza a confrontar, paran permanentemente irascibles, son coléricos, resentidos, y justamente a veces caen en lo que tú has dicho, ¿no? Los padres se desesperan cuando tienen un niño que piensan que no obedece porque es un niño malcriado, lo etiquetan rápidamente y recurren al castigo físico. O simplemente con ese castigo físico terminan reforzando esa conducta de oposición. Otro tipo de trastorno de conducta es el trastorno explosivo intermitente, que se caracteriza por ráfagas de emocionalidad de ira intensa, pero que se disipa rápidamente, ocurre en personas ya más grandecitas. Y algo más grave es el trastorno de conducta propiamente dicho, que es un trastorno en el cual los niños suelen ser más fríos emocionalmente, terminan en conductas más graves como incluso el homicidio, o cuando ya son más grandecitos los adolescentes, en peleas frecuentes, en riñas, que en las cuales no le importa mucho la integridad del otro, del compañero. Y eso también es muy importante. Por suerte se presenta en menor proporción, pero hay que estar alerta cuando aparece. Claro. Hace poco tiempo en la ciudad de Lima, y casi se hizo de repente común a nivel nacional, el hecho de la formación de pandillas juveniles. Efectivamente. Muchos de esos niños de pandillas juveniles van a tener un trastorno de conducta. Algunos de origen primario, o sea que desde muy pequeñitos ya presentan esa conducta, y otros de origen secundario. ¿Por qué? Porque vivieron en pobreza, porque vivieron en una familia disfuncional, vivieron en una familia donde no les dedicaron tiempo, no les dieron normas, entonces adoptan conductas de otros, se dejan llevar por la presión del grupo y terminan en acciones delincuenciales, tipo las pandillas juveniles. Y eso va a terminar repercutiendo también en nuestra sociedad. Claro, y hay un lema que muchas veces lo escuchamos mucho, ¿no? En sentir, disculpe el caso, de decir, este niño es así porque viene de un sitio de repente muy pobre, donde lo han agredido, y eso lo lleva a la pandilla. ¿Es cierto eso? Mira, ¿incluye eso? Eso no es cierto. Todo lo que es el comportamiento y la conducta de las personas es multicausal. Hay muchos factores que pueden predisponer, pero ninguno determinar esa conducta. Por ejemplo, efectivamente, si tengo un estado de necesidad, estoy en pobreza, voy a tener mayor exposición a situaciones de riesgo.
si voy a estar en un estado en las cuales mi familia está separada, no vivo con mi padre o hay violencia dentro de mi familia, puedo también asumir esas conductas como solución de mis problemas. Influye, pero no determina. ¿Cuáles son estas causas? Hemos hablado de algunas, pero debe haber más causas de trastornos de conducta en nuestro medio, ¿no? Aparte de lo que hemos mencionado. Sí, hay muchas causas, muchos factores que condicionan este comportamiento. Quizás uno de los factores más importantes es el modelamiento. Y ahí viene la figura del adulto. El adulto tiene que tener responsabilidad que proyecte en vuestros hijos qué tipo de modelo de padre o de persona es, porque justamente por modelamiento, por aprendizaje de lo que observan, los jóvenes comienzan a imitar esas conductas. Entonces, cuando la mamá dice, dile al señor que no estoy, entonces el adolescente o el niño aprende y dice, ah, tengo que mentir para que la gente me acepte, ¿no? Y eso comienza a imitarlo. Entonces, un factor importante es cómo nuestra sociedad también se comporta. ¿Cuáles son las normas que promovemos dentro de otros factores importantes? El entorno familiar influye bastante también en este caso. La familia siempre va a ser un filtro entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en la persona. Si esa familia está constituida o promueve acciones de cuidado, seguramente la probabilidad de que el niño o el adolescente caiga en alguna de estas conductas disfuncionales va a ser menor. Y hoy día en la sociedad, pues, se han roto tantas normas que muchas veces las personas creen que son las más adecuadas y ven una alteración de una norma como algo normal en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, el padre que maneja y se pasa la luz roja, o el padre que de repente abre la luna del carro y elimina la basura en la calle, eso lo van aprendiendo los niños y eso también podría tener alguna consecuencia del aprendizaje. Sí, efectivamente, todas estas acciones, y no solamente las que vemos en la calle, sino las que se observan en la televisión, la que entran a través de los aplicativos virtuales, terminan promoviendo alguna conducta. Y esa conducta puede, en algún grupo de niños, no en todos por suerte, ser replicada, incluso experimentada, ocasionando perjuicio al propio niño y a su familia. ¿Cómo nosotros podemos reconocer como padres, ¿no?, que nuestro hijo está con una alteración de la conducta, ¿no? Como hay manifestaciones clínicas que son notorias, porque muchas veces los padres no nos queremos dar por enterado. Existe el problema, pero no nos damos por enterado, ¿no? ¿Cómo lo podemos determinar en este caso? Muy bien, muy buena pregunta. Para reconocer, primero ustedes tienen que estar cerca de sus hijos. Tienen que observar su comportamiento. Si esa persona comienza a cambiar de comportamiento, de repente comienza a aislarse o comienza a encontrar excusas para no ir al colegio o de repente comienza a llegar tarde a la casa, ustedes pregúntense qué está ocurriendo, conversen con sus hijos. Podría ser que ese jovencito esté saliéndose del colegio en la época no virtual, o podría ser que de repente encuentre excusas para no ir a las clases virtuales. Puede estar jugando videojuegos y comienza a mentir, a engañar, o simplemente comienza a faltar el respeto y está como más irritable, más a la defensiva. Entonces, esas deben ser como alertas, de decir, algo está pasando con mi hijo, algo está pasando con la conducta, y eso nos tiene que alertar a investigar, a hablar, a conversar con ellos, porque solamente esa prevención, ese acercamiento a nuestros hijos nos va a permitir detectar tempranamente, no solamente el trastorno de conducta, sino otras cosas que podrían estar detrás. Con este tema vamos a seguir conversando con nuestro invitado el día de hoy para que ustedes pues puedan captar en el momento, preciso momento en el cual tenemos que pedir ayuda y recurrir a la ayuda, y la ayuda viene de la parte profesional. El médico estará contigo para solucionar el problema. Ya regresamos en un momento con tu programa Más que tu médico. No te muevas, ya regresamos. Nos encontramos en el último bloque de tu programa Más que tu médico, como toda la semana, llevándote la salud a tu casa, hablando el día de hoy sobre este interesante tema de alteraciones de la conducta en los niños y adolescentes. Y para ello, pues, seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Ocampo, él es médico psiquiatra y que nos está dando, pues, luz sobre este tema importante de la salud pública en el país. Nosotros queremos de repente saber
¿qué complicaciones tienen los trastornos de conducta en estos niños y adolescentes? ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Muy bien. Yo quisiese dirigirme a tu audiencia porque muchas veces el trastorno de conducta termina siendo una máscara, como una careta que detrás de él esconde una persona que en el fondo está sufriendo de un cuadro de depresión, o podría estar sufriendo de un cuadro de maltrato, o podría estar sufriendo de un problema de déficit de atención e hiperactividad, u otro trastorno psiquiátrico infantil que se manifiesta externamente con problemas de conducta y termina siendo un trastorno de conducta. Por lo tanto, si no nosotros no tomamos en cuenta que un trastorno de conducta tiene una asociación con estos trastornos infantiles, nosotros podemos estar etiquetando a nuestros hijos como personas problemáticas, niños rebeldes y castigarlos solamente. Cuando en el fondo estamos con una persona que está sufriendo, que está experimentando dolor y que necesita nuestra ayuda oportuna. Has hablado de un tema importante en este caso en los niños, la hiperactividad en el colegio, ¿no? El niño que le pega al compañerito, que le rompe las cosas, que se come de repente la lonchera del otro compañero y hace llorar a la compañerita. Esos niños muchas veces los tratamos como si fueran malcriaditos, dicen, no, son malcriados, son maleducados, pero tienen problemas de hiperactividad, ¿no? En este caso. ¿Cómo lo vamos a tratar a ellos? ¿Cuál es el consejo que le daríamos a los padres? Porque muchas veces no sabemos, ¿no? Efectivamente. El primer consejo que le daría a los padres es recordar que ellos también fueron niños. Y cuando uno es niño tiene la tendencia a jugar. Y muchas veces el contexto hace que ese juego termine siendo la travesura termine siendo la agresión, y muchas veces eso se etiquete, como te dije, con un niño malcriado. Pero es un niño que tiene la tendencia a jugar, que tiene como un motorcito que lo invita a jugar permanentemente, y que si nosotros le damos pautas, lo ayudamos con algunas orientaciones para mejorar su conducta, va a evitar la gran cantidad de problemas en los cuales se mete, y sobre todo que termine complicándose con un trastorno de conducta, como hemos hablado, y sobre todo que termine siendo aislado por sus compañeros, maltratado por algunos profesores que no comprenden en qué situación está viviendo el niño y solamente asumen que es un niño rebelde, malcriado, y eso al final va a repercutir en que esa persona va a seguir sufriendo y de repente, si con un poco de ayuda, sacamos lo mejor de él. Ya tenemos el diagnóstico probablemente de que hay problemas de conducta en un niño y recurrimos al especialista. ¿Cómo tratamos estos casos? Miren, como ustedes habrán dado cuenta, el tratamiento es, nosotros los médicos le llamamos multimodal o multidimensional. El tratamiento no es solamente una esfera, porque si el niño tiene problemas a nivel del colegio, tiene problemas a nivel de la familia, tiene problemas en el barrio, tiene problemas en el aprendizaje, tiene problemas con los videojuegos o quizás otros problemas más graves como el consumo de sustancias, entonces necesitamos intervenir en estas áreas. Por lo tanto, el tratamiento principalmente van a ser medidas de protección psicosocial. Intervenir a nivel del colegio, conversar con los profesores, a explicarles la situación, dejar las normas claras, intervenir a nivel de la familia, ayudar a los padres a generar habilidades o competencias de crianza, invitarlos a que disponga de tiempo. Siempre yo le digo a mis pacientes, para ser buen padre necesitas dos cosas. Una es tiempo y la segunda es habilidades de crianza. Y eso tenemos que ayudarlos a que ellos se den cuenta y le dediquen tiempo a sus hijos, a mejorar la comunicación y, cómo no, si es que la situación fuese grave y no se logra solucionar, acudir a un especialista dentro de los cuales trabajamos multidisciplinariamente, médicos psiquiatras de niños y adolescentes, psicólogos de niños y adolescentes y otros profesionales como los trabajadores sociales que intervienen en la mejoría de nuestro paciente. ¿Cómo podemos nosotros evitar o prevenir que aparezcan complicaciones en este caso, ¿no? Has mencionado el apoyo probablemente de los padres, del profesor, y luego recurrir al especialista, al psiquiatra que trabaja con un equipo multidisciplinario. Pero ¿cómo podemos prevenir nosotros que esto pueda ocurrir y se pueda complicar más? Muy bien, como se dan cuenta, el trastorno de conducta suele tener componentes sociales, familiares, principalmente, también propias de la persona, propias de su temperamento. Tenemos que dedicarle tiempo a la persona que es nuestro hijo, generar vínculos
afectivos, darles afecto, dedicar nuestro tiempo, mejorar nuestra comunicación. Muchos de estos jovencitos tienen dudas y no saben a quién recurrir y recurren a personas no adecuadas. Por lo tanto, necesitamos estar cerca de nuestros hijos para orientarlos, para decirles que los queremos, para que no representemos nosotros una figura de castigo, sino una figura de protección. Y tenemos que tener un acercamiento con los colegios, intervenir, coordinar con los profesores, de tal manera de estar atento a alguna situación que pudiese de alguna manera alterar la conducta de nuestros hijos. En otras ocasiones es muy importante que este niño que tiene dificultades de hablar, de conversar, brindarle un espacio dentro de la casa donde puede expresar sin ser juzgado sus emociones, de tal manera que esa confianza genere más confianza. Has tocado un tema muy importante en estos últimos tiempos, ¿no? O sea, y valga la redundancia, has hablado de tiempo, hay que darle tiempo a los hijos, ¿no? Y estamos en una situación de actividad laboral, probablemente los padres de 25, 30, 35 años, en la cual están en toda la fuerza laboral y muchas veces más tiempo se lo pasan en el trabajo que en la casa, ¿no? ¿Cómo suplimos esta falta de tiempo que podemos tener para dedicarle un poco de más tiempo a los hijos, ¿no? Es complicado en estos tiempos de repente, ¿no? Sí, esto siempre va a ser como dice, siempre hay dinero, dice el dicho. Lo importante es cuál es la prioridad, con qué empezar. Ustedes plantéense como miembros de la familia, como padres de familia, cuáles son sus prioridades. Quizás tener un lujo más o dedicarle un tiempo a vuestros hijos. Ese tiempo no vuelve. Lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo. Y lo más importante en una persona son los primeros años. Cualquier inversión de tiempo, de afecto que uno haga en los primeros años va a repercutir en toda la vida. Recuerden que hay un dicho que dice, el hombre recuerda su niñez porque la niñez siempre va a ser su hogar eterno. Entonces, muy importante trabajar con la niñez, a los padres, organizarse. La mayoría de los problemas cuando hablamos con los padres son temas de organización. Se organizan y comienzan a tener presencia en el crecimiento de sus hijos y los cambios son muy significativos. Dice que el tiempo es el peor enemigo del hombre, ¿no? Y efectivamente, muchas veces el tiempo nos falta para muchas cosas, pero tú has tocado un tema importante, hay que organizarnos. La organización muchas veces es fundamental para poder copar mayor tiempo con nuestros seres queridos, que es fundamental, ¿no? Y que muchas veces, muchas familias lo hemos perdido en este caso, ¿no? No hemos gozado a los niños de pequeños por el trabajo, dedicarse al trabajo, pero hay que organizarnos para eso, ¿no? Es un consejo muy bueno para todas las familias y sobre todo para las familias más jóvenes que tienen sus hijos pequeños. ¿Qué profesionales pueden atender? Me hablabas hace un momento del equipo multidisciplinario, ¿no? Pero ¿cuáles son esas profesiones que están compenetrados en el tratamiento de estas alteraciones de conducta que puedan tener estos niños o adolescentes? Lo primero que hay que decirle a los padres de familia es que los problemas de conducta que se vuelven trastornos de conducta tienen su atención. Hay personas especializadas, profesionales que están dedicados a la mejora de estas dificultades. Y ahí tenemos dentro de varios profesionales al médico psiquiatra de niños y adolescentes, como es mi caso, que estudiamos la conducta más grave. Pero también hay otros profesionales como los psicólogos, sobre todo los psicólogos especialistas en niños y adolescentes. El médico pediatra que tiene esta eventualidad de ver frecuentemente, que seguramente a los casos más graves será derivado al psiquiatra de niños y adolescentes, la trabajadora social que muchas veces va a ver el entorno familiar. Todos esos profesionales son importantes para que multidisciplinariamente la familia se sienta íntegramente atendida. Y estos casos pueden ser reversibles y la pregunta va: si nosotros no le damos el tratamiento durante la niñez y nos damos cuenta muy tarde cuando es adolescente, ¿estos casos son revertibles o son más complicados ya? Mira, una intervención oportuna seguramente va a ser la mejor acción, pero muchas veces no se puede hacer o no se puede realizar esa intervención oportuna. Sin embargo, no debemos olvidar que el ser humano tiene la capacidad de la resiliencia. Siempre va a poder dibujar otra vez su historia, siempre va a poder resignificar su narrativa, su historia, ser una mejor persona de lo que antes era. Siempre te da oportunidades. Por lo tanto, la apuesta es siempre pensar en qué es posible.
Y sí, efectivamente, con intervenciones tempranas va mejor, pero con intervenciones va seguramente mucho mejor que si no se hiciese nada. La expectativa es buena cuando se interviene integralmente y usualmente estos niños mejoran y les va a causar gran sorpresa, pero muchos de estos niños que tuvieron problemas de conducta en la infancia terminan siendo personas de bien en la vida adulta. ¿Qué porcentaje de personas ven ustedes en consulta, ya sea particular o en consulta externa en los hospitales con este caso? ¿Y cuál es la prevalencia en cuanto al sexo, ¿no? En hombres y mujeres? ¿Cuál es el de mayor porcentaje? Usualmente los trastornos de conducta se presentan con mayor frecuencia en los varones. Principalmente las conductas que tienen los niños o los jovencitos o los adolescentes son las grescas, las agresividades. En las niñas suele ser con menor frecuencia y usualmente se exponen más a riesgos de vulnerabilidad. Pueden caer en situaciones cuando son más grandes de relaciones sexuales promiscuas, etc. En algunas otras situaciones pueden presentarse ambas situaciones. Pero es muy importante. No es tan frecuente como el trastorno de déficit de atención hiperactividad o como los cuadros de ansiedad o como el trastorno del espectro autista, pero se presenta aproximadamente entre un 3 a un 10% en la población en general. Ya. Y en el caso del consumo de drogas, ¿no? Y de licor, hoy en día hablamos pues del efecto del respeto de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Estaba leyendo el otro día de que se ha incrementado el consumo de alcohol y de drogas en el sexo femenino. Efectivamente, se ha incrementado. No solamente es incrementado en el sexo femenino, porque si hiciésemos un perfil del nuevo consumidor, del consumidor de alcohol y drogas y otras sustancias de hace 20, 30 años atrás, nos vamos a dar cuenta que cada vez el consumidor es más joven, es más femenino. Entonces eso nos alerta que a tempranas edades, de manera más precoz y también con el sexo femenino, se ven expuestos al consumo. Ha cambiado el patrón de consumo y ha cambiado las características del consumidor. Y eso nos tiene que llamar la atención porque eso son políticas públicas. Claro, o sea, ahí hay que darle mayor cantidad de apoyo y de fuerza para evitar esto. ¿Cuáles son tus recomendaciones para todos los espectadores que en estos momentos nos están escuchando y viendo en el programa Más que tu médico? Muy bien, primero a todos los padres de familia, trasladarle que existe el tratamiento, que existe la intervención, que necesita de ustedes sobre todo, con su tiempo, con su afecto, con sus ganas, con su esperanza, que los profesionales estamos prestos a ayudarlos, que lo más importante es lo que ustedes viven conjuntamente como algo real, que pasar a veces mucho tiempo en otras situaciones que terminan siendo nos ayudan, pero no va a tener el rédito como la buena comunicación con nuestros hijos, darle afecto a nuestros hijos y sobre todo respetarlos mientras crecen. Muchas gracias. Juan Carlos, agradecerte por tu participación el día de hoy en el programa Más que tu médico. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros espectadores que están en estos momentos escuchándote y viéndote? Muy bien, agradecerlos a todos ustedes por la invitación. Me pueden encontrar atiendo para los pacientes asegurados del Seguro Social en el Hospital Guillermo Almenara Yrigoyen, en el Departamento de Psiquiatría. Y en forma particular me pueden llamar al 958-1925-31. Muchas gracias. Agradecerte por tu participación a nombre de todo el equipo y esperar contarte en otra oportunidad pues contigo y conversar sobre otro interesante tema como el día de hoy. Gracias a nombre de todo el equipo de Más que tu médico y será hasta la próxima semana con ustedes. Nos vemos, chao.